Buenas tardes, muchísima señora alcaldesa de San Fernando, muchísimo señor almirante, autoridades civiles, militares, compañeros académicos, señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo. En esta ocasión, una actividad singular, cual es la representación que vamos a llevar a cabo de la tragedia griega Las Troyanas de Eurípides. Espero que, como el año pasado tuvimos la experiencia de Medea por esta misma compañía del teatro del puerto de Santa María, dirigida por don Emilio Flor, pues como constituyó tal éxito, imagino que este año tendremos la misma suerte, porque trabaja muy bien. Yo les doy la bienvenida de nuevo y paso la palabra a la ilustrísima señora doña María Elena Martínez, que va a leer el acta y va a dar una pequeña orientación sobre la obra, y a continuación hablará el director Emilio Flor para explicar algunos pormenores técnicos sobre ella. Muchas gracias. Eurípides tiene algo, ¿eh? Cuando, bueno, afortunadamente vemos este aforo aquí, la verdad es que es muy de agradecer. Gracias ya por esta compañía de todos ustedes. Lo primero que voy a hacer es leer el acta de la sesión donde se aprobó esta actividad. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de marzo de 2023, recogida en el acta número 386, se acordó incluir en el programa de acto del curso 23-24 la representación de Las Troyanas, obra de Eurípides, dirigida por don Emilio Flor Jiménez y a cargo del grupo de teatro Balbo, organización sin ánimo de lucro. La introducción estará a cargo de una servidora. Ahora procedo a la presentación del grupo de teatro que a continuación va a actuar. Con su permiso, señor presidente, señora alcaldesa, autoridades, queridos compañeros académicos, queridos amigos, la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte vuelve a traer a San Fernando a Grupo Teatro Balbo en las proximidades de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Recordarán que el curso pasado, de su mano, pudimos disfrutar de la representación de Medea de Eurípides. Por tanto, ya saben que el alma mater de este grupo es Emilio Flor Jiménez, del puerto de Santa María. Un profesor y catedrático de latín de instituto que encontró en el teatro grecolatino un instrumento pedagógico sin igual para el conocimiento y la difusión de la cultura clásica entre sus alumnos. A pesar de estar jubilado, sigue poniendo la misma pasión de siempre en este empeño, transmitiendo a los jóvenes valores como el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo. En ello lleva ya 50 años, que va a cumplir ahora en abril. Nada menos que medio siglo en el que ha escenificado casi la totalidad de las comedias de Plauto y de Aristófanes y un sinfín de tragedias de los dramaturgos más célebres como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ha participado en la totalidad de los festivales grecolatinos, de teatros nacionales y también de Portugal, obteniendo en 3 ocasiones el primer premio nacional de teatro otorgado por el Ministerio de Educación. Emilio comparte la dirección escénica con Diony Torre, con Manolo Morillo y Efraín, actores veteranos del grupo de amplia y notoria experiencia.
Respecto a Eurípides, solo recordemos que vivió en el siglo V a.C., con la guerra del Peloponeso de fondo, que preparaba a Atenas para el paso del periodo clásico al helenístico. Fue sin duda el más controvertido de los trágicos griegos, del que se conservan 19 obras completas y fragmentos de otras 23. Eurípides condenó sin paliativo la injusta situación de la mujer de su tiempo, empatizando con ella dentro de una sociedad absolutamente masculina, que solo le encomendaba al sexo femenino la virtud de la castidad, la obediencia y la templanza. Por ello, como afirmaba el filólogo y helenista don Francisco Rodríguez Adrado, es el descubridor de la mujer como persona. Y ello hace más de 25 siglos. Por tanto, con él se inicia el largo camino de miles de años de la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades. Además, me gustaría resaltar que el Grupo Teatro Balbo está hoy aquí para ofrecernos el magnífico trabajo de su versión de Los Troyanos de Eurípides con la organización de la Academia de San Romualdo, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de San Fernando y de su Delegación de Cultura, sin olvidar el esfuerzo del personal de este centro de congreso. Vaya nuestro agradecimiento por delante. Y ya dispongámonos a presenciar la obra Las Troyanas, una tragedia que se estrenó en las Grandes Dionisíacas en la 91ª Olimpiada en el año 415 a.C. Es decir, hace nada menos que 2.439 años. En esta obra, una vez destruida Troya, los aqueos vencedores se sortean a las mujeres troyanas como trofeos. En la acción interactúan los dioses Posidón y Atenea con Hécuba, esposa de Príamo, rey de Troya y por tanto ella misma reina también, con Helena, reina de Esparta, que abandonó a su marido el rey Menelao y huyó con Paris a Troya, con Casandra, la princesa troyana y sacerdotisa de Apolo, y con Andrómaca, esposa del príncipe troyano Héctor, que tradicionalmente ha representado el amor conyugal y filial frente a la crueldad de la guerra. El coro está compuesto por mujeres troyanas prisioneras de guerra. De fondo, las ruinas de Troya y las tiendas del campamento aqueo. La obra en sí tiene el objetivo de mostrar las humillaciones y aberraciones a las que eran sometidas las mujeres de su tiempo, envuelta en un profundo alegato en contra de la guerra. Guerra y condición femenina, dos grandes males muy actuales en nuestros días, que a pesar de lo que la historia nos enseña, los seres humanos todavía no acabamos de solucionar. Y ahora, unas breves palabras de Emilio Fromm. Muchas gracias. Bueno, érase una vez, ¿no? O decíamos ayer, cuento o realidad. El año pasado me emocioné al final, por temas particulares. Por temas particulares estoy emocionado, porque gracias a mi mujer sigo en el grupo, aunque ya no esté. Lo iba a dejar, pero cumplía 50 años. Pero no yo, sino jóvenes y jóvenes, chicos, chicas que se han educado con Balbo, en los institutos, en la universidad donde estuve. Os contaba el año pasado que estuve en San Fernando y fui muy feliz en un instituto donde creamos nuestro grupo de teatro. Bueno, para no extenderme, ¿por qué hablo? Que es mejor, soy personas cultas todas, porque le tengo que dar las gracias al equipo del Palacio de Congreso, y perdón, la alcaldesa, perdón, la concejala, perdón, los académicos, que las primeras palabras al equipo que nos recibe, que nos ayuda, porque no siendo un escenario, desde, en este caso, Daniel, Sergio, Manuel Jesús, no digamos Elena, la presidencia, todo, pero es el equipo que hace posible que hagamos la obra, porque tenía un espacio, lo dije, formidable, pero para teatro con tantas personas es complicado, pero no, el teatro griego es la palabra, escuchar la palabra. El lema de Balbo lo sabéis del año pasado. Ver la palabra,
y escuchar el cuerpo. Esa paradoja, ¿verdad? No hemos podido traer escenografía, ni la tienda, ni los carruajes. No se podía traer. Pero sí traemos la ilusión de la palabra. La palabra que va a denunciar lo que todavía está ocurriendo. Es un alegato contra la guerra, las guerras que existen por intereses particulares y que al final sufre todo un pueblo. Es verdad, las personas más débiles en aquel tiempo, porque las mujeres tienen mucho coraje, pero hay culturas que están sufriendo guerra y la mujer y los hijos son los que más sufren, los débiles. No vamos a citar países que están en guerra. A lo mejor la guerra es el domicilio, que ya no hay guerra en los domicilios, o no debe haber. Esa es la peor guerra, que se empieza en los domicilios. Hay medidas que hay que tomar, pero en armonía, en paz, que es lo que hace Valgo. Esta obra yo la traje y la estoy haciendo ya con los jóvenes, con secundaria y bachillerato. Lo que pasa es que me faltaban soldados. Y digo, llama a la Marina, que hay algún jubilado, llama al almirante, ¿verdad? Y sale de soldado, en este caso. No, esta broma cariñosa es simplemente que traía militares de San Fernando, pero tengo personas que me ayudan, bueno, que dirigen conmigo, y le dije, mira, papel secundario y de soldadito de plomo. Y van a salir de soldadito de plomo. Y ya termino. Nosotros respetamos, nos aconsejan mucho que adaptemos las obras. No, yo soy defensor del latín y del griego. Es que hay personas que no van a conocer el juicio de París. Se cita el juicio de París, lo conocéis. Es que las personas no saben dónde estuvo Ulises de viaje de regreso. El loto, Circe, el público, eso no lo va a entender. No, respeto tanto el texto que lo adapto un poco, los coros y demás. Pero la palabra griega está escrita para que la escuchéis con reencuentro, para que el corazón vaya a latir. Solo me permite una licencia en el prólogo. Ha citado a Poseidón, ha citado a Atenea, no los olvido, están ahí. Y nada, desde el puerto Santa María, desde la bahía, nos unimos, me lo pasé muy bien en la isla. Fue una experiencia formidable, algún día tomando un café lo recordaré. Y siempre que queráis, aquí estamos. Ojalá podamos hacer una jornada grecolatina para el alumnado, que la hacemos en el puerto, ahora en Puerto Real, que os dije que hacemos tragedia, toman un café los chicos, desayunan y después comen el día, un día entero dedicado al teatro. Y siempre que queráis, Valgo va a existir, mi mujer me ha dado permiso, aunque ya no está con nosotros, pero tengo mi familia, mi hijo y Valgo en mi familia. He visto ahí a alguien que me ayudó en Troyana, Javi. Javi, se le ocurrió este vestuario, no este, pero sí, en la línea de Javi, que era un chico de 16, 17 años, hizo vestuario. Él era el ideólogo del vestuario. Aquí colabora todo el mundo. Te prometí 5 minutos. Adiós. Os queremos. Dar un disgusto. En esta obra no actuáis. ¿Pero por qué, Emilio? Pues porque lo he pensado, es una obra muy dura, se sufre mucho con la guerra y no os quiero, lleváis un año en el grupo. Te he metido en Edipo, pero en esta obra, y Zoe, tú eres más pequeña, de verdad. Las lágrimas las tengo, pero también de otra cosa, pero no podía actuar. Pero Emilio, nosotros actuamos mi día y hasta nos mataron. Pero eso era porque tenía que educaros de que tenéis que luchar en favor de la mujer, respetar a la mujer y... Lo siento, lo he pensado, lo he meditado, yo os pido disculpas. ¿Vale? Venga, a ver la obra y no enfadarse conmigo, que os espero en el ensayo el próximo día. Vale. ¿Y qué hacemos? ¿Y si buscamos los textos? Sí, venga, vamos a ir a buscarlos. Un poco. Había un poco de aderezo. ¿Lo cogemos? Sí. Yo seré Poseidón. Y ya tenía. Pues vamos a leerlo un poco, ¿no? Vale. Llego tras dejar el fondo del mar Egeo. Nunca el cariño que siento por Troya se ha alejado de mí.
Pero ahora esta ciudad parece destruida por el ejército griego y no deja de lanzar fuego envuelto en continuos lamentos. Un caballo de madera, fabricado por los engaños de Atenas y repleto de hombres armados, ha entrado en la ciudad para sembrarla de cadáveres. Todos los edificios están envueltos en llamas. Los templos de los dioses y los bosques están vacíos, llenos de muerte. El paisaje es desolador. Y Príamo, rey de Troya, yace muerto en el templo de Zeus. Oro y botín de guerra. Se llevan a las naves los saqueos y lo más terrible sigue produciéndose. A saber, sortean a las mujeres y se las llevan como esclavas. Yo me he obligado a marcharme, porque ninguno de los que sobreviven se acercan a los altares de mi templo. Mujeres que todavía no han sido sorteadas aguardan en las tiendas para que los jefes se las repartan. Entre ellas está Helena. Hécuba yace en tierra envuelta en tristes lamentos. Sus hijos y su hija Polixena son ya cadáveres. Casandra será desposada a la fuerza por Agamenón. Por lo tanto, me despido de Troya, ciudad antes muy próspera y feliz. Ahora, cenizas. ¿Puedo dirigir la palabra a una divinidad tan importante, pariente de mi padre, y que debe poner fin a la enemistad conmigo? Por supuesto, soberana Atenea. No tiene sentido nuestra disputa. Te traigo un mensaje y te pido que me escuches. Quiero unir mis fuerzas a las tuyas para cambiar el daño ocasionado contra los troyanos y que se vuelva contra los aqueos. Mi templo ha sido ultrajado y yo no he sido respetada. Para eso quiero contar con tu ayuda. Aunque con tu importante ayuda han devastado Troya, cuenta conmigo. ¿Qué piensas hacer? Un amargo regreso. Cuando la flota ponga rumbo a sus ciudades, Zeus le enviará lluvia, granizo, vientos terribles y olas elevadas. Me dará su rayo para incendiarle las naves. Y tú, procura que el mar ruja con profundos remolinos y que se alimente de cadáveres. Así será. Agitaré el mar, acantilados, escolleras y playas se llenarán de cadáveres. Terrible será la venganza. Estúpido es el mortal que busca guerras para saquear ciudades y sus riquezas ocasionando el desastre y la desolación. De esa manera también cava su propia fosa y la de su pueblo. Tenía razón Emilio. Yo no quiero representar a un dios que hace desastres. Tenía razón Emilio. Los políticos deberían de ponerse más en la piel de esos niños. Familias que han perdido ya todo. Pero ya no es lo material, sino que esos niños no volverán a ser niños otra vez. Le han destruido su infancia. Hacen perder familias, seres queridos, y todo por una tierra. Y es que con la edad que tengo, no me interesa eso. Pero lo más triste es que esos niños no volverán a ser niños otra vez. Recordarán su pasado con miedo, rencor, tristeza. No quiero ser adulto en estas circunstancias, sino que de mayor lucharé por tener un mundo de paz e igualdad. Están conmigo. Totalmente. No quiero muertes, violencia, ni maltrato a los niños y a las mujeres. Thank you.
¿Estáis bien? ¿Os han hecho algo? Por favor, contestadnos, habladnos. Ale, ¿pero qué ha pasado? ¿En la tienda os han hecho algo? Por favor, decídnoslo. Julia, por favor, dime algo, mírame. ¿Pero por qué no nos habláis? ¿Os hemos hecho nosotros algo acaso? ¡Pero habladnos, por favor! Eleva la cabeza del suelo desventurada. Levanta el cuello. Troya ya no existe. Ya no soy reina de Troya. Vas a merced del destino. ¿Cómo no voy a llorar? ¡Sin patria! ¡Sin hijos! ¡Y sin esposo! Tristemente reclino mis miembros, presa de insoportables dolores, yaciendo en un duro lecho. ¡Ay de mi cabeza! ¡De mis sienes! ¡Y de mi pecho! Sin cansar, me vuelvo y me revuelvo en todos los sentidos, lamentándome en perpetuos y lúgubres sollozos. Pero para los desgraciados es un consuelo lamentarse miserablemente. ¡Proas ligeras de las naves que arrebatasteis la sagrada Ilión!
rozando el mar, a son de flautas y odiosos cantos, y os sujetaron a las costas de Troya para rescatar a la aborrecida esposa de Menelao. ¡Helena! Por cuya causa fue degollado Príamo, mi esposo, padre de todos mis hijos, y me ha sumido a mí en este destino adverso. ¡Ay de mí! Que estoy a la entrada de la tienda de Agamenón y como vieja esclava me llevan lejos de mi palacio. ¡Míseras mujeres troyanas! ¡Míseras vírgenes! ¡Míseras esposas! ¡Míseras mujeres troyanas! ¡Lamentémonos! ¡Lamentémonos! ¡Cuba! ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué gritas? ¿Qué quieren decir esas palabras? He oído en las tiendas tus lamentos. Y el miedo se apoderó de las troyanas que lloran en esas tiendas su esclavitud. Mujeres, ya se mueven los remos de las naves arriba. ¡Ay de mí, desventurada! ¿Qué quiere? Es que van a llevarme lejos, arrancándome de mi patria. ¡Arrancándome de mi patria! ¡Arrancándome de mi patria! ¡No! ¡Mira a las mujeres troyanas! ¡Salid de las tiendas! ¡Salid! Escuchad lo que os amenaza. Los argivos están dispuestos a partir. ¡Ay de ti, mísera Troya! ¡Desventurados son los que te abandonan! ¡Vivos o muertos! ¡Ay de mí! ¡Temblando de que la tienda de Agamenón! ¡Para abrir tus labios! ¡Oh, reina! ¡Si los argivos me han condenado a muerte! ¿Ha venido algún heraldo de los griegos a quien he sido adjudicada como esclava? Pronto lo decidirá la suerte. ¿Cuál de los argivos o qué otro me llevará lejos de Troya? ¿De quién seré esclava yo? ¿Y en qué país? ¿Por qué lamentos gimes por tu destino vergonzoso? Por última vez veo los cuerpos de mis hijos. Por última vez sufriré males más terribles que tú, arrastrada al lecho de un griego. Maldita noche, funesto destino. Oh, como mísera servidora cogeré el agua sagrada de Pirena. Ojalá los dioses me lleven a la ilustre y feliz comarca de Teseo. Por lo menos, que no vaya a la odiosa morada de Helena, donde sería esclava de Menelao, el devastador de Troya. He sabido que en la santa comarca del Peneo abunda en riqueza y fecundidad. Allí me sería grato ir. He aquí un heraldo del ejército griego que llega a comunicarnos nuevas órdenes. ¿Qué trae? ¿Qué dice? ¡Ya somos esclavas de la tierra dórica! Sin duda sabes, Hécuba, que he venido muy a menudo a Troya como heraldo de los griegos. Yo era pues conocido tuyo, y vengo yo, tal Tibio, a anunciarte la orden de todos los griegos.
Esto, amigas, es lo que temía desde hace tiempo. Ya habéis sido sorteadas, si es lo que teméis. ¿A quién servirá cada una? ¿Cuál de las hijas de Troya ha sido afortunada? Yo lo sé, pero pregúntame por cada una, no todas a un mismo tiempo. ¿Quién será dueño de mi hija, de la mísera Casandra? Eligió para sí el rey Agamenón. ¿Para ser esclava de su esposa? No, ocultamente le acompañará en su lecho. ¿Ella? ¿La virgen de Febo? ¿A quien Apolo concedió el don de vivir sin esposo? ¿No es un honor para ella compartir el lecho real? ¿Y dónde está mi hija? La que me arrebatasteis hace poco de los brazos. Polixena ha sido consagrada a la tumba de Aquiles. ¡No! ¡He parido a una hija consagrada a una diosa! ¿Cuál es esa costumbre de los griegos? Alégrate de la fortuna de tu hija. Su suerte es buena. ¿A quién servirá Andrómaca, esposa de Héctor? El hijo de Aquiles le eligió para sí. ¿Y a quién serviré yo? Ulises, rey de Ítaca. Él es tu dueño y tú serás su esclavo. ¡Golpea tu cabeza! ¡Araña tus mejillas con tus uñas! ¡Golpea tu pecho! El destino me hace servir a un hombre abominable y pérfido. Lloradme, troyanas. Yo ya he muerto. No puede ser más funesto mi destino. Señora, ya conoces tu destino, pero ¿cuál de los aqueos? ¿Cuál de los helenos será mi amo? Servidores, hay que llevarse inmediatamente a Casandra, con objeto de que la entregue yo a manos del jefe del ejército. A las demás, a sus distintos dueños. ¡Qué fuego arde allá adentro! ¡Queman las tiendas porque las van a llevar lejos de aquí! ¡A Argos! ¡O deseosas de morir! ¡Queman sus cuerpos! No es eso. Nada queman. Es mi hija Casandra que viene hacia aquí, presa de su delirio. ¡Fuego! 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 Tienes a tu hija delirante. No vaya a ser que dance. ¡En medio del ejército argivo! Hija. Hija mía. Dame la antorcha. Dame la antorcha, que no está en tu sano juicio. Guardadla, troyanas. Y replicad con lágrimas su canto nupcial. Tras la pérdida de Troya, me consume el dolor. Lloras por mi padre muerto. Tal vez por fortuna. Yo, en cambio,
¡Ay, Meneo! ¡Derrama luz! ¡Hécuba! Para las bodas de las vírgenes, como es costumbre. ¡Apolo! Tú dirige los coros. Y yo te serviré como sacerdotisa en tu altar cubierto de laureles. ¡Ay, Meneo! ¡Rey Meneo! ¡Madre! ¡Canta! ¡Sigue mi compás! ¡Vamos! ¡Como en los días que era más dichoso el destino de mi padre! ¡Oh! ¡Hermosas vírgenes adornadas con hermosos mantos ciegos! ¡Cantad! ¡Bailad! ¡Celebrad mis bodas! ¡Vamos! ¡Cantad! ¡Vamos! ¡Himeneo! 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 ¡Vamos! ¡Cantad! ¡Y celebrad mis bodas! ¡Con cánticos y clamores jubilosos! ¡Madre! Guíame y disfruta con mis bodas reales. Si no obedezco inmediatamente, arrástrame a la fuerza. Porque si Apolo vive, mis bodas estarán manchadas de sangre. Más funesto que el de Hera será el Himeneo que contraiga conmigo a Agamenón. ¡Adiós, rey de los aqueos! Yo lo mataré. Y llevaré el dolor a su morada castigándole por la muerte de mi padre y mis hermanos. Callaré. No hablaré sobre el hacha que se batirá sobre mi cuello y sobre el del otro. Ya que presa de un dios me siento menos poseída por su furor. Demostraré que esta ciudad es mucho más dichosa que la de los griegos, los cuales, por recobrar a Helena, han destruido millares de hombres. Llegar a la orilla del Escamandro, han muerto. No por defender su patria y sus elevadas torres, a los que Ares sometía, no han vuelto a ver a sus hijos ya que yacen en tierra extranjera. Y todo por culpa de una mujer que no ha sido raptada a la fuerza, sino que ha huido por voluntad propia. Así que, madre, no deplores la ruina de Troya ni tampoco mis bodas, pues con ellas destruiré a los que son más odiosos para nosotras, para ti y para mí. Cuán dulcemente sonríes pensando en tus desdichas y cómo te complace profetizar cosas que no suceden nunca. Si Apolo no te hubiese vuelto furiosa, jamás habrías lanzado impunemente en esta tierra esas imprecaciones contra mis jefes. Pero los que parecen sabios no son superiores a los que nada valen. Pues el rey está poseído por el deseo de esta Ménade, con quien, por cierto, no quisiera casarme yo. Que soy pobre. A los vientos entrego tus ultrajes para los argivos y tus alabanzas para los frigios. Porque has perdido la razón. Pero síguenos a las naves, hermosa prometida del rey. Y tú, Hécuba, cuando vengan a recogerte, sígueles. Serás servidora de una mujer casta, según dicen los que vinieron a Troya. ¡He aquí un servidor peligroso, en verdad! ¿Qué quieres decir, heraldos? ¡Aborrecidos son todos estos mensajeros de reyes y ciudades! ¿Dices que mi madre debe ir a la morada de Ulises? ¿Por qué no han dicho entonces estas palabras de Apolo que ella debe morir aquí? Serán mis últimas palabras ultrajes. ¡Oh, desdichado Ulises! ¡Desconocí los males a los que está destinado! Tras 10 años, regresará a su patria. Solo si le perdona la horrible Caribdis que habita en el estrecho rocoso, donde se revuelve el flujo y el reflujo. Se escapa al cíclope, comedor de carne humana, o la lujuria de Circe, que convierte en puercos a los náufragos, a los encantos del loto, a los bueyes sagrados de Helios, de los que la carne será espanto de Ulises. Y descenderá vivo al Hades para regresar más tarde al agua de mar. Y después regresará a su patria y allí hallará males infinitos.
¡Oh, general de los griegos, qué tan glorioso te crees! En verdad que tendrás una lúgubre tumba nocturna, no a la luz. ¡Y mi cadáver! ¡Y mi cadáver desnudo! ¡Será arrojado por donde corre el agua de los torrentes! ¡Y me desprenderán los animales carniceros! ¡A mí! ¡Servidora de Apolo! ¡Adiós! ¡Corona del dios más querido! ¡Fatídica escala! ¡Adiós, fiestas que antes me deleitaban! ¡Dejadme! ¡Arrancaos de mi cuerpo, virgen! ¡Lejos de mí! ¡Fuera de mi cuerpo, mora todavía! ¿Dónde está la nave del general? ¿En cuál tengo que embarcarme? Consigue el instante del que me toque el viento en tus velas. ¿Cómo se conseguirás arrebatarme de esta tierra? Acompañarán una de las tres heridas. Adiós. Adiós, madre querida. No llores más. No llores más. Adiós, patria. Oh, hermosos míos que yacéis bajo tierra. Oh, padre. Pronto me verás llegar victoriosa a la mansión de los muertos, después de haber destruido la mansión de los atridas, autores de esta ruina. ¡Caída la anciana! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Dejadme! ¡Dejadme en tierra! ¡No me placen vuestros cuidados! ¡En tierra he de yacer! ¡Presa de estos males que sufro! ¡He sufrido! ¡Y sufriré aún! ¡Dioses! Sé que no me favorecéis, pero os invoco cuando uno de nosotros es presa de la adversidad. Fui reina y esposa real, para hijos ilustrísimos, no por su número, sino por ser los más nobles entre los hombres. Los he visto morir y he cortado mi cabello para depositarlos en sus tumbas. Además, he llorado a su padre, Príamo, no por oír de otros su muerte, sino presenciándola cuando fue asesinado ante el altar de Zeus. Y crié vírgenes esposas destinadas a ilustres esposos. Y ahora las entregan enemigos, los arrancan de mis manos y las pierdo. Por último, mi mal más grave es que aún siendo vieja, soy esclava. Yo, que concebí a Héctor, que tuve un lecho real, guardaré las puertas, guardaré pan, y acostaré sobre el suelo mi arrugado cuello. Por una sola mujer, ¡cuánto sufro! ¡Oh, Casandra! ¿Por qué calamidad has perdido tu castidad? ¿Y tú, Polixena? ¿Dónde estás? Ya no me quedan hijos que me ayuden en las miserias. Entonces, pues, ¿por qué me levantáis? ¿Cuál es mi esperanza? Guiad mis pies
y llevadme a un precipicio para lanzarme por él y morir allí con su vida en lágrimas. No digáis que los opulentos son dichosos hasta que hayan muerto. Entona, musa, un canto fúnebre por Troya. Porque en alta voz pronunciaré un canto para mi patria. Y diré cómo ha sido vencida con la ayuda del animal de cuatro patas. Y cómo ha sido conquistada cuando los griegos abandonaron aquel caballo a las puertas. Llena sus entrañas de armas. Y gritaba todo el pueblo: ¡andad, que libres podéis traer a Troya esta imagen sagrada de la Virgen hija de Zeus! ¡Qué doncella no fue! ¡Qué doncella no fue! ¡Qué anciano no abandonó su hogar! ¡Qué anciano no abandonó su hogar! Y todos, animados con alegres cánticos, se precipitaban ciegos en el abismo que había de perderlos. Y toda la raza de los frigios se abalanzan a las puertas, ansiosos de llevar al templo de Atenea la dolorosa ofrenda labrada por los griegos. ¡Instrumento de muerte para Troya! Rodeándolo de cables torcidos, como se hace con el vientre de una nave, arrastraron el caballo a la morada de piedra de la diosa Palas. Funesta enemiga de mi patria, apenas había terminado esta fiesta cuando nos envolvieron las tinieblas de la noche, y en toda ella no dejó de oírse los alegres cánticos y la flauta líbica. Pero he aquí que un grito terrible penetra en la casa de los frigios. Y tiernos niños, agarrándose a los vestidos de sus madres, extendían aterrados sus brazos. Y Ares salió de la emboscada, obra de la Virgen Palas. Alrededor de los altares morían los troyanos. En el silencio de la noche nos arrebataron a nuestros esposos. La funesta soledad daba la victoria a Grecia, madre de jóvenes guerreros, y llenaba de eterno luto a Troya. Hécuba, ¿ves venir a Andrómaca? Con ella viene el querido Astianacte, tierno hijo de Héctor. ¿A dónde te llevan así, mujer? Me llevan mis señores a Aqueo. ¿A qué gime? Cuando soy yo la que debe entonar fúnebre canto. Estos dolores y esta calamidad. ¡Hijos míos! En otro tiempo lo fuimos. ¡Adiós, felicidad! ¡Adiós, Troya! ¡Adiós, nobles hijos! ¡Cuán lamentable son mis males! ¡Calamidad funesta! ¡Velocidad! ¡Que me ha convertido en ceniza! ¡Vuelve a mis brazos, oh esposo! ¡Llamas a mi hijo que está debajo de la tierra! ¡Vuelve a proteger a tu mujer! ¡Mas tú, que eres mi primogénito! Llévame a los infiernos y descansaré al lado de Príapo. Tal es nuestro anhelo, tan sensible su falta, tantos los dolores incesantes que sufrimos. Asolada nuestra patria, desde que los dioses fueron adversos, y tu hijo Paris se libró de la muerte, el que arruinó las murallas de Troya con su odioso Himeneo. Cadáveres ensangrentados, yacen junto a los templos de Palas, para servir de pasto a los buitres. Y Troya sufre el yugo de la esclavitud. Adiós, nobles hijos. Ya conocéis el destino de vuestra madre. En nuestra morada, las lágrimas traen lágrimas. Al menos, el que ha muerto ni llora, ni sufre dolor.
Mira esto, oh madre de Héctor, guerrero, que en otro tiempo mató a muchos griegos con su lanza. Veo los designios de los dioses, que elevan a los que no son nada y perecen a los que parecían poderosos. Me llevan con mi hijo como parte del botín, y mi libertad se trueca en servidumbre. Hace poco me han arrebatado a Casandra violentamente. Pero aún sufres otros males. Mis males disputan unos con otros. Pereció tu hija Polixena, degollada sobre el túmulo de Aquiles, ofrecida a un cadáver. ¡Hija mía! ¡Impío sacrificio! ¡Que lamentablemente has perecido! Yo misma la vi y la cubrí con mi peplo y lloré sobre su cadáver. Eso es entonces lo que me anunciaba tal tibio. Oscuro entonces y ahora tan claro. Murió como sabemos, pero su suerte no es más feliz que la mía, aunque yo viva. No es lo mismo vivir que morir. La muerte es la nada, pero en la vida queda la esperanza. Hécuba, tú que siempre has sido como una madre para mí, óyeme atenta y que mis consoladoras palabras mitiguen tu amargura. Si el morir es, no sé, no pensar, no sufrir, prefiero morir mil veces a llevar una vida miserable. Polixena, quédate en paz, no puedes sufrir más males. Pero yo, que llegué a la cumbre de la felicidad y alcancé la escasa gloria, vengo despeñada por la fortuna. Yo, en el palacio de Héctor, cumplía con las santas obligaciones propias de mi estado. Pero la fama de mis virtudes me ha perdido y por estas ha querido casarse conmigo el hijo de Aquiles. ¡Hécuba! ¡Hécuba! ¡Seré la esposa del asesino de mi padre! ¡No! 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 ¡Una noche! Dicen ellos. ¡Una sola noche! ¡Aplaca el odio de una mujer en el lecho de un hombre! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Héctor, esposo sin igual fuiste para mí. Nadie, ni en nada te ha superado. Y ahora ya no estás. Preferible sería que al irte tú, la tierra me tragara. Pues ya no me quedan consuelos, sino pesares. Has causado a tus padres llantos y dolores incesantes, pero a mí me aguardan las penas más graves. Me dejas viuda. El hijo que nosotros hemos engendrado todavía es infante. Y yo no creo que llegue a la juventud. Pues has muerto tú, que eras su defensor. Y yo navego como esclava a Grecia para servir dura servidumbre. Y tú estás llorando a la pobre Polixena. ¿Qué sabrás tú de sufrimientos como los míos? La vida es esperanza. No para mí. Ya no me queda ninguna alegría. No hables más del destino de Héctor, que no lo salvarán tus lágrimas. Mejor será que honres a tu nuevo amo. Así podrás criar a este hijo de mi hijo, última esperanza de Troya. Dejad los lamentos. Veo que se acerca el heraldo portador. Seguramente dé nuevas órdenes. Mujer de Héctor, el más bravo de los frigios, no me aborrezcas, porque no te transmito por mi gusto estas nuevas órdenes. ¿Qué sucede? Tus palabras me anuncian males nuevos.
Se ha decretado que ese niño... ¡Que no sea del mismo dueño! No será esclavo de ningún griego. ¿Vais a dejar en libertad al último troyano superviviente? No sé cómo dulcificar la pena que voy a causarte. Alabo tu temor, a no ser que me anuncies faustas nuevas. Matarán a tu hijo. ¡No! 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 Es preciso que se precipite el niño desde lo alto de las torres troyanas. No lo retengas y sufre con valor. Pues recuerda que pereció tu ciudad y tu esposo, y que tú eres esclava y nosotros lo bastante poderosos como para retener a una sola mujer. Y no dediques falsas imprecaciones contra mis jefes, que si dijeras cosas irritantes, ni ese niño será sepultado ni tú podrás llorarle. En cambio, si callas y te resignas, los griegos serán más complacientes contigo y no se dejará insepulto ese cadáver. Hijo mío, mi amor, mi tesoro, morirás con manos de tus enemigos, abandonando a tu mísera madre. ¡Ay, Héctor! Fui tu esposa para engendrar un futuro rey, no una víctima de los griegos. ¡Lloradle! ¡Rezad! ¡Llora! ¿Te sientes acaso tu desdicha? No saldrá Héctor de debajo de la tierra, lanza en mano para salvarte. Exhalarás tu alma, cayendo sin conmiseración desde las alturas. Dulce carga, la más amada de los brazos de una madre. Oh, aliento de mi vida. En vano te alimentó mi pecho. En vano sufrí por tu causa. En vano me consumieron tantas penas. No sufras tú. No. Ven a mis brazos. Sé fuerte. Sé fuerte como tu padre. Oh, hijo. Oh, hijo. Siento tu fragancia y todo ello para nada. Ven, ven, abrázame, abrázame. Y ahora un beso. Oh, griego. 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 ¡Es solo un niño inocente! ¡Y vosotros queréis matarlo! ¡Matarlo! ¡Cuánto odio! ¡Mueran los padres que la vida te dieron! ¿Me oyes? ¡Mueran los padres que la vida te dieron! ¡Sangre! ¡Asesinato! ¡Muerte! Todo ello por culpa de Elena. Ojalá mueras pronto. Ojalá mueras pronto. Ya pues. ¡No! 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 ¡Corred! ¡Llevadlo! ¡Salvadlo! ¡Precipitadlo si queréis! ¡Devorad sus carnes! Ya no puedo salvar a mi propio hijo de la muerte. Quiero esconder esta miserable cabeza.
Sé que es doloroso que te arranquen del tierno abrazo de tus seres queridos. Sube a lo alto de las torres de tu padre, en donde la sentencia ha decidido que mueras. Tales órdenes, hay que tener vergüenza y entrañas menos de la que tengo yo. ¡No! ¡Madre! ¡Madre! Thank you.
Tu nave ya está lista. ¡Mujeres! ¡Ruinas! ¡Solo quedan ruinas en Troya! ¡Zeus! ¡El templo que tenías en Ilión te lo hemos arrebatado! ¡Decid un adiós! ¡Adiós para siempre! ¡A los sacrificios! ¡A las melodías solemnes de los coros! ¡A las estatuas de madera y oro! ¡Decid un adiós! ¡Adiós para siempre! Se cumplían las maldiciones dentro de las moradas. Con paso furtivo se introducían los griegos, llevando en sus manos sangre recién afilada. ¿Qué suena? ¡Lastimeros! ¡Quejidos! ¡Ya no! Como un pájaro grita por sus crías. ¡Aquí! ¡Por sus hijos! ¡Ahí! ¡Por sus maridos! ¡Allí! ¡Por sus madres ancianas! ¡Se han perdido para siempre! Tus baños refrescantes, tus serenos jardines, se han perdido para siempre. La lanza griega aniquiló la tierra de Príamo, 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 Príamo. Cabellera del sol que difundes la hermosa luz de este día, en el que voy a recuperar a mi esposa Helena. ¡Traidora! He aquí a Menelao, al que sufrió infinitos males. He aquí al ejército aqueo. He venido a Troya, no tanto, según piensan, por recuperar a mi esposa, cuanto por vengarme del hombre que, traicionando a los que le daban hospitalidad, ¡robó a Helena de mi palacio! ¡Adúltera! Pero que con la ayuda de los dioses pagó su delito y él y su patria cayeron. Cayeron bajo el empuje de las armas griegas. Ahora he venido por esta la ceremonia, a la que no doy de buen grado el nombre de esposa que anteriormente tuvo y que en estos momentos se encuentra allí, junto a las demás esclavas troyanas. Los que a fuerza de trabajo la han recuperado batallando, me la dan para que yo la mate. Yo he decidido no matar a Helena en Troya, sino conducirla en mi nave hasta la Grecia para que reciba allí merecida muerte y vengar de este modo a todos los amigos que por Helena murieron. ¡Asesina! Tú, soldado, vea por ella. Y tráela arrastrándola por sus cabellos tan manchados de sangre. Cuando soplen vientos favorables, nos acercaremos a la Grecia. ¡La muerte! No has sido sometida a juicio alguno,
Pues todo el ejército que tanto te odia pone tu vida en mis manos para que yo te la arranque. Se me está permitido responder y probar que si me matas, si tú me matas, se hará injustamente. ¡Mentira! No he venido a pelear, he venido a matarte. Escúchala, y que no muera sin defensa, y permíteme que luego yo le conteste, con el fin de que muera. Y así no podrá escapar de ningún otro modo. Si quiere hablar, le es permitido. Sepa, sin embargo, que a tu intercesión se debe, no a sus méritos. ¿Acaso, y me des o no la razón, no me vas a responder si sigues viéndome como tu enemiga? Pero pondré mis respuestas a las tuyas y verificaré todo lo que me reproches. En primer lugar, esta, echas madre de Paris, autor de nuestros males. Luego, el viejo Príamo nos convenció a Troya y a mí con no matar a este niño, a Paris. Recuerda, Menelao, que él fue el juez de las tres diosas, Atenea, y prometió el imperio de Frigia, la destrucción de Grecia. Hera le prometió que reinaría en Asia y Europa. Y por último, Afrodita le prometió como esposa a la mujer más bella del mundo. Reflexiona, reflexiona, Menelao. Mis bodas con Paris fueron muy útiles para Grecia, libre de bárbaros y tiranía. Y ahora me culpas a mí de infame, cuando habrían de ceñir mis sienes una gran corona. ¡Mentira! Pero me preguntarás, ¿por qué huí en secreto de tu palacio? Paris, tú, más cobarde de los hombres, dejaste conmigo en tu palacio mientras navegabas hacia tierras extranjeras. Quizás me harás otra acusación. Cuando murió Paris, yo intenté escapar y huir hacia Argos. Testigos son los centinelas de las torres. Pero Deífobo me tomó a la fuerza y me obligó a casarme con él. ¿Cómo pues, Menelao? Voy a morir justamente cuando él se ha casado conmigo a la fuerza y cuando mi belleza me ha sometido a la servidumbre en lugar de darme la victoria. Ahora, si deseas vencer a los dioses, es insensato lo que quieres. Defiende, reina, a tus hijos y a tu patria. Refuta su elocuencia, que no porque ella hable bien son menos sus maldades. Defenderé primero a los dioses y luego probaré que no es cierto lo que dices. No creo que Hera y Atenea sean tan insensatas como para querer conquistar la palma de la hermosura. ¿Cómo iba a quererla Hera, teniendo como esposo al mismísimo Zeus? ¿Y Atenea, que rehuye del matrimonio? No supongas necias a las diosas para disculpar tus crímenes. Dices que Afrodita te dio a mi hijo. ¡Ridículo! Disfrutabas de pocas riquezas en el palacio de Menelao. Pero al ver a Paris, hermoso, resplandeciente de oro, tu alma ardió en lujuria. ¿Y dices que mi hijo te robó a la fuerza? ¿Quién oyó tus gritos? ¡Nadie! Cuando la guerra comenzó, alababas a Menelao, cuando la fortuna le favorecía. Pero cuando triunfaban los troyanos, ¡nada era entonces Menelao! ¿Y ahora dices que querías huir? Yo te lo dije muchas veces. ¡Huye, hija! Te ayudaré en tu huida con fin de que cese la guerra. Pero tú querías ser adorada en tu palacio. Y ahora te aquí, que junto a tu marido te presentas aún adornada, cuando deberías aparecer cubierta de harapos, temblando de temor, fingiendo modestia. Mujer, que solo merece ser escupida. ¡Bestia! ¡Infame! Oh, Menelao, acuérdate de tus nobles abuelos y de tu linaje. Castiga a Helena y prueba así que eres un hombre bien nacido.
creo como tú que esta huyó voluntariamente de mi palacio en busca de adúltero lecho. ¡Anda! Ve al encuentro de los que han de apedrearte. Que tu pronta muerte expíe los padecimientos de todos los griegos, para que así aprendas a no deshonrarme. ¡Oh, no, Menelao! Me postro ante tus rodillas de ese desprecio y te suplico que no me culpes de un mal enviado por los dioses. ¡No me mates, por favor, te lo suplico! Recuerda a los compañeros que por ella murieron. Por ellos y por mis hijos te lo suplico, no te doblegues. Déjame, anciana. Solo merece mi desprecio que mis servidores la arrastren hasta las naves para ser llevada a la Grecia. Que no vaya en la misma nave que tú. ¿Y eso por qué? No hay enamorado que no ame siempre, sea cualesquiera los caprichos de la amada. Está bien, se hará como dices. No entrará en la misma nave en la que yo. Cuando llegue a Argos, morirá indignamente como merece y servirá de escarmiento a las demás mujeres. ¡Soldado, llévatela! ¡No! ¡No! ¡Menelao, no! ¡Déjame! ¡Menelao, no me dejes! ¡No! ¡No! ¡Menelao! ¡No! ¡Menelao! ¡No! ¡Menelao! Ojalá que cuando el navío de Menelao vaya por medio del mar, le caiga el fuego sagrado de Zeus. Pues mientras me expulsan bañada en lágrimas de mi tierra, de mi Troya, Helena sostiene en sus manos espejos de oro, que nunca llegue a tierra ni a su hogar. Pues ha sido causa de sufrimientos para Grecia y para Troya. ¡No! 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 Piden desde lo alto de las torres Hécuba, ha quedado una sola nave para llevarnos a la Grecia. Se le ha otorgado a Andrómaca la gracia de sepultar al muerto. El escudo de Héctor servirá de sepultura en lugar de un féretro y un monumento de piedra. Le debo poner este cadáver en tus manos con el fin de que te cubras con peplos y coronas, ya que Andrómaca ha partido. Al pasar por el escamandro he lavado sus heridas. Cumple estas órdenes. Cuando todo esté concluido, iremos a las naves, camino del hogar. Dejad en tierra el escudo de Héctor, triste, amargo para mí. ¡Oh, aquel! Como por un nuevo temor habéis cometido un nuevo crimen. ¿Cómo se infunde miedo a un niño tan pequeño? Oh, queridísimo. Cuán lamentable ha sido tu muerte. ¡Infeliz! ¿Cómo los mortales de tu patria han destrozado tu cabeza, que tanto cuidó tu madre y besó tantas veces?
¡Oh, queridísimas manos! ¡Qué grata semejanza tenéis a la de vuestro padre! Y ahora yacéis inerte y rota. ¡Oh, dulce boca! Acostumbrada a tan buenos deseos, habéis enmudecido. Me engañabas cuando me decías, ¡oh, madre! Sobre tu tumba yo cortaré mis rizos y llevaré niños a tu sepultura para que te digan palabras dulces. Y no eres tú, sino yo la que te sepulta tan joven. Y todos los cuidados, todos mis besos, tantos deseos se han perdido. ¿Qué palabras escribirá sobre tu tumba el poeta? Que por miedo los argivos te mataron. ¡Vergonzoso epitafio! Al menos poseerás el escudo de tu padre. Podré estas vendas para amortazar el cadáver, ya que no puedo honrarte con riquezas. Traed los despojos frigios para amortajar el cadáver. Hijo, la madre de tu padre te coloca estos harapos. Tus riquezas se las ha llevado Elena. Y además, ha arruinado por completo esta casa. Soberano, señor de mi ciudad, que algún día deberías haber sido. Y tú, que fuiste un día padre victorioso, querido escudo de Héctor, sé ahora su corona. ¡Ay, dolor amargo! Recibirá la tierra y mi madre llorará. ¡Grita por tus seres muertos! ¡Hécuba! 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 Cubriré tus heridas. Tu padre se preocupará por los demás entre los muertos. Mujeres, marchad, enterrad el cadáver, pues ya tiene los atavíos que requiere. Madre lamentable, que has visto desvanecerse sus esperanzas de vida. ¿Cuántos honores tuviste al nacer de nobles padres? ¿Qué son esas antorchas encendidas? ¡Una nueva desgracia está a punto de abatirse sobre Troya! Sepan los jefes de las tropas que tienen la obligación de incendiar la ciudad de Príamo. En su mano no ha de estar ociosa la llave. ¡Venga! ¡Prended fuego! Pues cuanto antes arda, antes tornaremos alegres a nuestra patria. Y vosotras, hijas de los troyanos, abandonad esta tierra, seguid a estos hombres, id a las naves. No. ¡Ay, por mí! Esta es la última de mis desgracias. Mi ciudad es presa en llamas. ¡Oh, Troya! Tu nombre se borrará enseguida. Se están quemando. Y a nosotras nos lleva como esclavas lejos de nuestra tierra. ¡Oh, dioses! ¡Corramos a la pira! ¡Cuán hermoso es para mí morir abrazada junto a mi padre! Pobre mujer, esparías por culpa de tus desgracias. ¡Venga! ¡Llevaoslas! Thank you.
ciudad. Troya ya no existe. Cierta nodriza de mis hijos. Hijos, escuchad la voz de vuestra madre. Con quejumbroso lamento. Llamas a quienes murieron. Gritas de dolor. Príamo, Príamo, tú que has muerto sin tumba, sin amigos, vives sin conocer mi destino. Venga, mujer, entregarte a Ulises como botín que le corresponde. Tierra de los dioses y ciudad querida. Nombre de esta ciudad, a la oscuridad. ¿Qué es eso? ¿Lo oís? En donde los edificios de Troya. Toda la ciudad se derrumba. ¡Ay de mí! Guiad mis pasos en dirección adversa hasta el día de mi perpetua esclavitud.